¿Qué fue lo más difícil de hacer al medio, sobre todo en un ambiente tan machista como la Guajira? Exacto. Bueno, te cuento. El medio tocó construirlo. Yo estaba en la fiebre porque estaba terminando de estudiar actuación y yo quería meterle todas las técnicas y tal. Y, ¿ves? Porque estaba uno afiebrado. Claro, la fiebre. Toda escoba barre bien. Toda escoba nueva barre bien. Pero antes de eso, ¿cómo consiste el papel del medio? Porque me imagino que... Ah, vos te cuento. Una pregunta a la vez. No, pero te cuento que una cosa va pegada a la otra. Claro. Una cosa va pegada a la otra. Sí. A ver, a mí... Yo cantaba en todas las fiestas de fin de año de RCN Televisión, con mi orquesta. Un día alguien me dijo, la señora Amparo López, gerente de producción, me dijo, muchacho, ven acá. Eso fue un 26 de diciembre, algo así. Me dijo, muchacho, ven acá. Yo voy a hacer una novela, se llama Guajira. Y esa novela, me contaron que tú estás estudiando actuación. Le dije, claro. Entonces me dice, listo, ven acá. Es un personaje bien pequeñito. Entonces, es un personaje que va 6 capítulos, nada más. Supuestamente. Pero yo creo que tú lo vas a poder hacer. Y como es un personaje que es guajiro, es así, yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces le dije, ¿cómo? Que si lo puedo hacer. Entonces, volvemos otra vez. La música, mira dónde me lleva. Entonces, me dijo, listo, mira, aquí están los libretos, arrancamos grabación en 1 mes y medio, te va a llamar el director, Pepe Sánchez, que en paz descanse. Entonces, te va a llamar Pepe y te va para hacer los ensayos, el grupo, en 15 días. Yo dije, no, yo como estaba con la fiebre de la edad, y entonces había leído mucho a, ¿qué te digo yo? Ay, Dios mío, y demasiadas biografías. Por ejemplo, a mí me encantan las biografías. Entonces había leído... El profesor famoso Stanislavski, una vaina. Stanislavski. Exacto. Entonces había muchas cosas y yo leía, y sobre todo biografías de grandes actores, de Anthony Hopkins. Entonces leía mucho y ellos antes de hacer sus papeles, ellos se iban y se metían en unos temas, ¿verdad? En sus temas y se metían en sus papeles. Y entonces yo dije, no, yo tengo una tía en la Guajira, yo voy para allá para ver cómo es que hablan esos mares, porque el guajiro tiene un acento muy particular. ¿Cómo hablaba el medio? ¿Te acuerdas? Dios santo, eso hace tanto ya. Se reía. Oye, mira tú que va. Oye, pero mira que no es mentira. Yo a veces voy a sitios y hay en los supermercados hay señoras que se ríen como yo me reía y yo no me acuerdo y yo las veo y ella me dice mello, no sé qué, y se ríen así y se acuerdan de escenas pero que yo obviamente no recuerdo. Entonces te cuento que me fui a Riohacha y me metí allá, hermano, como 10 días y empecé a cogerle. Yo soy muy fácil de coger los acentos, entonces le empecé y los empecé a practicar y cuando Pepe Sánchez nos llama a los ensayos, todo el mundo leía normal, ¿verdad? Y entonces yo empecé a hacer el personaje con el acento. De una. Claro, todo el mundo se volteó así y me miró. Y yo dije, la embarré. Aquí ya me echaron. Y resulta que entonces todo el mundo me miró y dice, Pepe, repíteme ese texto. Dice Pepe, repíteme ese texto. Y yo decía, pero ¿qué es lo que no entiende el imbécil este? Entonces me decía, repíteme el texto. Entonces, cuando terminó, dice, mire, le dije a los demás, mire, yo necesito que todo el mundo se pegue ahí. Porque el éxito de la novela puede ser eso. Él era... La experiencia, Pepe, tenía una... Claro. Entonces todo el mundo se pega ahí y yo pensando para mí adentro, ¿y cuánto van a pagar para eso? Porque, claro, yo no tenía ni con qué. Entonces yo decía, Dios mío, esto tiene que haber plata para esto. Entonces, empezaron todos, que eran grandes actores. Y ahí estaba Sonya, ahí estaba Guy Ecker, y gente que yo admiraba muchísimo. Y entonces me decían, ven acá, muchachos, ¿cómo se dice esto y cómo se dice esto otro? Pero Guy Ecker nunca se le pegó. No. Porque su personaje era diferente. Un personaje diferente y Sonya también y tal, porque ellos eran de Bogotá, de clase alta. Entonces manejaba otra cosa. Pero la gran mayoría de actores a los que después quise mucho y nos hicimos muy buenos amigos, me decían cómo se dice esto, cómo diríamos esto, otro. Entonces después empezamos a hacer talleres de cómo se decían las cosas y llevaron a alguien ya especializado en eso, que sabía muy bien el tema de la terminología, todo el mundo se pegó ahí. Entonces, sí. Lo curioso de esto es que esa novela a mí me trajo unas cosas maravillosas. Mira, cuando empezamos a hacer las lecturas pasó eso. Cuando ya empezamos a hacer los ensayos, una cosa es lectura de libreto, otra cosa son ensayos. Cuando empezamos a hacer los ensayos, Pepe se quedó, en el primer ensayo recuerdo, Pepe se quedó mirándome así. Y ahí estaba el libretista, Gaitán, Fernando Gaitán. Entonces llega y le dice, Fer, tremendo duro. Le dice, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y dijo, Fer, yo estoy viendo que este va a ser el personaje de la novela y solamente lo tengo 8 capítulos. Entonces él dijo, yo a este man no lo podemos matar. Y aquí era un problema grave porque yo era un mello, ¿cómo te explico? Yo era, mellos es que son 2 igualitos, sí. O sea, son, okay, gemelo. Entonces, ¿qué pasa? Que moría uno y quedaba el otro. Uh-huh. Este moría porque era narcotraficante, era esto, este, el otro, y el otro cargaba con todas las culpas del otro, del qué tal, y cuando lo conocían trataban de matarlo creyendo que era él lo malo. Eso era un rollo tremendo. Pero como el malo gustó tanto, digo, mataron al bueno. Pero ya la novela estaba escrita casi que a la mitad, hasta la mitad, porque antes se iba grabando y se iban llegando los libretos. La novela estaba escrita ya casi que hasta la mitad. Entonces decía, no, pero no podemos hacer esto. Y un señor que era el presidente del canal, fueron y le contaron. Y dijo, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a retrasar el lanzamiento, la grabación de la novela, el arranque. Y Fernando, corrígeme los libretos. Y vamos a dejar ese personaje. Entonces, yo no entendía, en medio de mi ignorancia, yo todo lo medía por plata, porque nosotros no teníamos plata. Claro. Yo decía, bueno, pero ven acá, ¿y a mí quién me va a pagar este mes y medio de ensayo y que de retraso? No entendías la transferencia. No, yo no tenía ni idea de eso, porque yo todo era lo mío, lo medía era por plata. Entonces sí. Yo no entendía cómo era que se manejaba la cosa. Sí. Y entonces yo llegué un día y le dije a Pepe Sánchez, le dije, don Pepe, dame un favor. Entonces me dice, sí, mijo, cuéntame y tal. Don Pepe, yo, o sea, no quiero ser imprudente, claro, ni nada, pero vea, don Pepe, yo necesito, a mí me cuadraron, yo necesito que usted me preste para el bus, porque es que yo no tenía, y yo, si usted quiere que yo siga viniendo a ensayo aquí, yo necesito para el bus, yo plata necesito para el bus. Pepe soltó la risa y dijo, mira, yo no soy el encargado de eso en la novela, yo solamente soy el director, pero espérate un momentico. Entonces llamaron a la gerente de producción, que era Amparo, la que me había dicho allá. Amparo López. ¿Qué tal? Exacto. Y me dice, Amparo, mira, él tiene una cosa que decirte. Entonces yo le dije, vea, señor Amparo, lo que pasa es que yo, o sea, si usted quiere que yo siga viniendo a los ensayos, usted tiene que darme para el bus, porque yo no tengo plata para el bus. Y yo, además, uy, usted viera el hambre que hace cuando uno viene allá para acá, eso como una hora. Y yo siempre pensando en el tema económico. Y Amparo muy sabiamente soltó la risa y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar a buscar todos los días. Y tú eres una estrella. Yo necesito que tú te metas eso en la cabeza. Tratamiento de estrella. Entonces, yo te voy a mandar a recoger todos los días. Una camioneta, tu chofer, también hasta acá. Y te voy a tener, ¿qué te gusta comer? Yo como hasta piedra, yo no. Entonces ella me dice, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. En los momentos de ensayo vamos a tenerte tablitas de queso, no sé qué, ta. Ajá. Y fuiste afinando el gusto. Y todos, pero total, yo lo mío era carne, arroz y tajá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento empezaron todos los demás actores a decir, agradecer un poco el tema de que yo hubiese dicho eso, porque ya en todos los ensayos había comida, ya en todos los ensayos tal, a ellos organizaron transporte para ellos y y ellos decían, pero imposible que un man nuevo de esto Lo pide y lo pide y se lo den. Por tu ingenuidad y por hasta cierto punto tu falta de experiencia y ser tan sincero. Exacto, porque yo creo... Oye, yo nada más pedí para el puto. Claro, yo decía, esto está bueno porque si pedí para el bus y me dieron todo esto, el día que pida plata, imagínate eso, me quedo con el canal. Entonces, pero Ismael, pensándolo como escritor, tú no sabes el favor que le hiciste a Gaitán y Pepe Sánchez, porque claro, para mí es 1000 veces más interesante ver el medio que debió morir estar vivo, pero y el que no merecía la muerte morir. Eso para mí nunca, es 1000 veces más interesante. Pero es que nunca sabremos cuál de los dos iba a ser mejor. Claro, porque es que no nos dieron esa oportunidad. Entonces, y yo, como este personaje era pequeño, yo lo elaboré pequeño. ¿Ve? Pero yo estaba, mi cabeza estaba en el otro, en el otro personaje. Entonces, pero este gustó tanto, y cuando rompieron esto yo todavía no tenía esas bases y esos fundamentos actorales como para, entonces me tocó como borrar todo lo que ya tenía del otro y concentrarme en él. Pero yo creo que Mateo trae un buen punto. Lo más probable es que yo no, o sea, de pronto hubiera sido horrible. La novela no hubiera tenido tanto éxito si no se hace ese cambio. Y ese cambio viene por el desempeño. Yo no me atrevo a decir. Yo sí lo digo. Yo no me atrevo a decir eso. Pero como productor, el que tomó la decisión fue sabio. Porque sabía que ese cambio iba... Pepe Sánchez tenía un ojo rarísimo. Él sabía exactamente... Porque es que él también era actor. Exacto. Y tenía ese feeling que... el tipo veía el personaje y lo veía y decía, este va a ser el tramacazo de esto. Y si él no hubiese visto eso, yo quién sabe qué hubiera hecho en mi vida. Lo más probable es que me hubieran dado para el bus. Entonces, no, pero si tú no te hubieras ido a La Guajira. Porque estaba en la fiebre, estaba en la fiebre de preparar el personaje. O sea, yo diría que son varios ingredientes. Exacto. Ahora, pero tu amor por hacer la razón que lo menciono es que para que la gente entiende cómo funcionan las cosas atrás de la escena. Realmente una serie o una película se escribe 3 veces. Se escribe como libreto. Exacto. Se escribe en el momento que estás ensayando y grabando. Exacto. Y después se escribe de nuevo cuando se edita. Así es. Porque mucha gente no conoce el proceso. Exacto, exacto.